Esmeraldas se encuentra el maravilloso estadio de los Gigantes de San Francisco, que ya están cumpliendo 50 años de estar por estos rumbos. Y de aquí nos vamos a las Bahamas para disfrutar de lo que a ustedes más les gusta. Mira, carnal, si estoy sudando no es porque estamos en las Bahamas, sino porque este va a ser uno de los programas más candentes que hayamos tenido en Ritmo Deportivo. Estamos en las Bahamas buscando a la modelo más sexy de la marca de lencería Shelly de Hollywood. No te lo puedes perder, así que vámonos a verla. Así es, güey, ya sabes qué hora es. ¡Party time! Arrancamos con la conferencia de prensa que dio inicio a todo este mega desmadre en las Bahamas. Pero la neta quería saber cómo, cuándo, dónde y por qué. Estaban todas estas chavas así tan destapaditas. We are a 60-year-old family business making sexy lingerie since 1948. All for missy sizes, plus sizes. Whether you're a little petite gal or a full-figure gal, we got something for everybody. How do you guys find the girls? ¿Cómo buscan a las chicas? ¿De dónde las sacan? We had an event through all of our stores, all of our over 2,500 retailers throughout America. Over 300 or 400 gals that we had chosen from in our model search and throughout the USA. And we are down to our top 20. No, güey, pero no creas que nomás era sacar la carne a solar y ya estuvo. También todos estos bizcochos pasaron por entrevistas rigurosísimas. Y como era de esperarse, pues no todas superaron tan difícil prueba, ¿no? Así que me di a la difícil tarea a la que me somete esta producción y me dediqué a sacarle sus trapitos al sol. Bueno, ya estaban al sol, digo. Bueno, ya sabes a qué me refiero, ¿no? What is your favorite lingerie? My favorite lingerie is the corset, because it's very sexy, it's a bigger piece, so you can have a lot more definition and different embroideries and things on it, and I like them nice and shiny, and I'm like a tight. ¿Le gusta el corset así apretadito? What about your boyfriend? Does he like it? ¿Le gusta el noviecito? Seguramente que le gusta. My boyfriend is a fan of the thong. No más que bonita ropita interior. Hasta pena me daba sacar el mameluco que yo llevaba para la ocasión, güey. Oh, pues es que solo me dijeron que era una cosa así como de pijamas. No manches, no avisan. Chécate nada más las cositas que me agarro por acá en las Bahamas, señores. Seguimos con las mujeres de Shelly de Hollywood. Y estoy exactamente con una leyenda de Ritmo Deportivo. ¿Cómo te llamas, muñeca? What's your name? Kathleen Lee. Mi amor, ¿qué significa ser sexy para ti? Being sexy just means letting out everything you wish you could any day and, you know, dressing up sexy. Ser sexy significa pues tener seguridad y sentirse bien con lo que se pongan o con lo que se quiten o con lo que no traigan, así que no te preocupes. Mi amor, quiero que le mandes un beso a todos los compadres del Ritmo Deportivo. Where are you from? Alaska originally, but I live in Los Angeles. ¿Ves? Es de Alaska, pero está viviendo en Los Ángeles. Do you walk around like that in Alaska? ¿Camina así en Alaska? Oh, yeah. Ugg boots. I got a big fur bikini made of Eskimo fur. No hace mucho frío en Alaska como para que ande así vestidita. What do you think is the sexiest part of you? My hands. ¿Pero sabes en dónde se verían mejor esas manos? Ooh. En mi carita se ve más sexy, mi amor. Uy. Then second, my butt. I like my butt. Y hablando de eso, a mí me va a dar un algo. Cheque nada más este ejemplar pura sangre. ¡Qué enfermedad! Pues eso fue nada más el principio, brother. Te tenemos muchísimo más de lo que hay acá en las Bahamas con todas las chicas de Shelly de Hollywood más adelante. No te vayas.